Siempre es una alegría que vengas aquí y que podamos cantar juntos. Lo único que lamento es que son problemas lo que te trae por aquí. Yo también lo lamento, padre. Pero creo que con la ayuda de mis amigos de la frontera seremos capaces de poner las cosas en orden. Me alegro de que hayas venido, Roy. Como alcalde y sheriff, solo puedo llegar hasta cierto punto. Esta mañana mandamos aviso a Ramón a la mina para que se reuniera aquí contigo. Llegará en cualquier momento. Hola, sheriff. Llega justo a tiempo. Hemos tenido algunos problemas. Ya no se puede hacer mucho por él, muchachos. Está muerto Cookie. Será mejor que empieces a explicarte, Elric. No hay mucho que explicar. Regístrele. Descubrirá que ha estado robando mineral de alta calidad de la mina Monarch. Es plata pura. Gridley nos dio órdenes de disparar a los ladrones. Será mejor que tengáis pruebas suficientes. Las tenemos. ¿Cómo llama esto? Hijo mío, esto es obra del demonio. ¡Sois asesinos! Me quedo con esto, Cookie. Voy a subir a la mina a tener una charla con el hombre que dio esas órdenes. Lo siento, pero el señor Gridley está ocupado. No tan ocupado. Escuche, nadie va a subir por este camino sin una orden judicial. En un caso de asesinato no la necesito. ¡Escúchame! ¡Tú! No te molestarán más, Roy. Voy a encerrarlos a todos. Sube a tu caballo, gusano asqueroso. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. ¿Su nombre es Gridley? Así es. Soy Roy Rogers. Un investigador de frontera. Entre.
Siéntese. ¿Un trago? No, gracias. Gridley, sus hombres acaban de asesinar a un chico de San Angelo. ¿Por qué? Si mis hombres han matado a alguien, habrá sido siguiendo órdenes. Le ocurrirá lo mismo a cualquiera que se haya encontrado aquí robando. Esta es la segunda vez que ocurre algo parecido. No tiene derecho a tomarse la justicia por su mano y no se va a salir con la suya. Este es un país duro, Rogers. Estamos en mal lugar. La Monarch es una mina pequeña pero rica en la frontera mexicana. Aunque todo forma parte del rancho San Angelo, estas colinas están en México y son una vía de escape natural para quien quiera robarnos. No podemos esperar ninguna ayuda de San Angelo desde aquí. Y el hotel no sirve de mucho. El pueblo está todavía más lejos. Como ve, tenemos que ser duros. En mi opinión, es usted demasiado duro. Protejo los intereses de los accionistas. Nadie va a decirme cómo dirigir la Monarch. Esto también va por usted, Rogers. ¿Así van las cosas? Sí, y así es como van a seguir. No sé si sus hombres son culpables de asesinato. Si mis hombres son culpables, yo también lo soy. Eso es lo que creo. ¿Te has asustado, Cenicienta? Bueno, no tengas miedo. No creo que el señor Rogers se quede con nosotros mucho tiempo. Hola, Trump. Hola, chico. Hola, muchachos. Hola, Cookie. Cookie, no me lo digas. ¿Otro chucho? Oh, Roy, ayúdame. Iba hacia mi casa y me siguió. Sí, lo sé. Y como perrero oficial tenías que traerlo aquí. Sí, sí, es cierto. Roy, siento haber tenido que soltar a los guardas, pero no podía demostrar que ese chico no estuviera robando. Después de todo, tú encontraste la plata en su cadáver. Lo sé. ¿Cuánto vale? Es realmente pura. Según el tasador, vale unos 18.000 la tonelada. Vaya, me gustaría tener un barco lleno de eso. No me extraña que Gridley deba tener cuidado teniendo plata pura alrededor. Eso significa que esto vale unos $40, no mucho comparado con la vida de un hombre. No. ¿Y por qué le dispararon? ¿Por qué no le atraparon? Iba a contarnos algo. Los hombres de Gridley llegaron antes. Bueno, si quieres subir a echar un vistazo a esa mina Monarch, te daré una orden de registro. ¿Y avisarles de que vamos a ir? Gridley es demasiado listo para eso. Se prepararía antes de que subiéramos a la colina. ¡Buenos días, caballeros! ¡Buenos días! ¡Hola, Buck! ¿Y esos trapos? Se los encargué a la compañía de traje Stutt. Son elegantes, ¿verdad? Es usted un hombre difícil de encontrar, señor Rogers. Llevo 2 días buscándole para entregarle este mensaje. ¿Ha llegado ya mi catálogo del oeste? Sí, señor. Hace 4 días, pero todavía no he terminado de leerlo. Solo he llegado hasta la sección de canciones. ¡Te pillo, yeah, yo! ¡Adelante, perritos! Ese sí que es un disfraz estúpido, ¿eh? Me pregunto si lo tendrán en mi talla. No me importa perseguir a ladrones y asesinos, pero esto es demasiado. Rayos y teyes, escuchad esto. Lee Madison llegará aquí el jueves. Es ese escritor. Lee Madison llegará en autobús el jueves. Haz una reserva en el hotel y ayúdale en todo lo que puedas en su reunión de material para una nueva novela. Inspector de Fronteras Jefe, E.M. Moffat. Oh, escribe historias sobre gente como tú y como yo y nos hace parecer a todos un puñado de personajes que pasan el tiempo colgando a ladrones de caballos y persiguiendo a indias. Bueno, echemos a esa sabandija del pueblo. Ahora hablas como uno de sus personajes. Parece que vas a tener que ser amable con él, te guste o no. Ahora no tengo tiempo de ser amable con nadie. Seréis vosotros el comité de bienvenida. ¡Fantástico! Lo haremos al viejo estilo del oeste. ¿Habéis leído Asesinato en la Frontera? ¡Caray! ¡Desde luego! ¡Trata sobre...! Ya sé de qué trata, de villanos malvados y revólveres ruidosos. Me gustaría verle frente a alguno de esos revólveres sobre los que escribe. Será mejor que nos vayamos. El autobús llegará por la tarde y hay que hacer las cosas bien. Sí, yo también iré. Tal vez podamos conseguir que ese Madison nos ayude en la investigación, ¿eh? Eso es lo que me preocupa. Un detective de salón como ese nos restaría posibilidades de descubrir algo sobre Gridley. No había pensado en eso, solo... Dime, Cookie. ¿Eh? ¿Qué crees que haría Madison si se encontrara con uno de esos villanos malvados con revólveres ruidosos? Oh... No sé lo que haría él, pero yo sé lo que haría. Yo... Cogería el primer tren rápido que saliera.
Señorita Madison, ¿le importaría firmarme su libro, por favor? Por supuesto que no. Vaya, cuando le diga a mi mujer que he conocido a la famosa Lee Madison y lo guapa y... pensado lo mejor, creo que solo le enseñaré el autógrafo. ¡Señor Madison! ¿Eh? ¡Señor Madison! ¿Eh? ¡Digo que si es usted el señor Lee Madison! Lo siento, hijo. Tengo todos los seguros que necesito. Oh. ¿Están buscando al señor Madison? Sí, señora. Roy dijo que no quería ningún escritor estúpido merodeando por aquí. Sí, es cierto. Oh, ¿de verdad? Oh, sí, señora. Todo esto le molesta bastante. Le preocupa que esa antigüaya meta las narices en todo. Yo no pienso así. A mí me gustan sus libros. A mí también. Bueno, hoy no hay más autobuses. Os veré más tarde. Adiós, señora. ¿Va usted al hotel? Bueno, esa era mi intención. Estupendo, venga con nosotros. Sí. Será mejor que se siente delante, señorita. Aunque no creo que Madison lo hubiera hecho, Roy dice que es probable que alguien le pegue un tiro por escribir esos libros sensibleros. ¿Un tiro? ¿Lo ha dicho Roy? Oh, sí. Allá va. Gracias. Lo siento, señorita, no he entendido su nombre. Oh, Helen. Helen Clifford. Helen Clifford, muchachos. ¿Cómo está? Encantada. Un placer. ¡Mira! When the rustlers come to town, I just up and shoot them down. Hot lead! Hot lead! Makes no difference where they're from, I just up and give them some. Hot lead! Hot lead! He never called the sheriff, no, he never called the law. His trigger finger's ready and he beats them to the draw. When the varmints come around, I just up and mows them down. Hot lead! Hot lead! ¿Es un revólver de 6 cámaras? No, uno de 16 cámaras. Found a rustler on the trail, I just up and let it hail. A hot lead, a hot lead. Found another 3 or 4, I just up and let it pour. Hot lead, hot that lead. The West is wild and woolly and it's tougher than a boot. Shooting guns are always itching, making for someone to shoot. Let a bandit come inside, I'll just up and pour them white. Hot lead. Ha, 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 ha. ¡Alto! Bien, salid todos de ahí rápidamente. Arriba las manos. ¿Dónde está vuestro pasajero? Quitaos las botas y metedlas en el carro. Oh. ¡Vamos! Podéis empezar a caminar cuando lleguemos a la cima de la colina. Cuando ves a un bandido, simplemente acabas con él. Muy bien, salga de ahí. He dicho que...
Vaya, ¿dónde está Madison? No apareció. ¿Para qué quería verle? Quiero su dinero. Él es rico y yo soy pobre. ¿Quiere decir que roba a los ricos para dárselo a los pobres? Sí, eso es. Además, no me resulta simpático. ¿Por qué? He leído algunas de esas horribles historias del oeste que escribe. ¿Horribles? Sí, horribles. Nos crea mala reputación a los forajidos. Será mejor que suba aquí, muchacha. Bien, si sujeta firmemente las riendas, estará bien hasta que lleguen los chicos. No se preocupe. Siento haberle molestado, señorita. Adiós, Robin Hood. ¿Has visto quién está ahí? Sí. ¿Puedo quedarme? No, vuelve a la mina y espera a Roberts. Asegúrate de que todo esté en orden. Parece Rogers. Es él. The stars are twinkling, the breeze is whispering low. The boys around the campfire singing songs of long ago. Oh, there's an old guitarist strumming out a western melody. In that cowboy's dream of heaven. While on a distant hill, a coyote's crooning out the harmony. In that cowboy's dream. He may be weary from riding all the day. But when the shadows fall around, you're sure to hear him say, give me a little bit of rangeland and perhaps a pal or two. That's a cowboy's dream of heaven. And just as long as I am dreaming, I would like a gal who's true. That's a cowboy's dream of heaven. Señor Rogers. ¿Alguna noticia del señor Madison? Lo siento, pero hoy no ha llegado ningún mensaje para usted. Ya veo. Bueno, si sabe algo de él, hágamelo saber, por favor. Desde luego. Gracias. Oh. Vaya, hola. La conocí. Quiero decir, lo siento mucho. Oh, no pasa nada. Estoy acostumbrada a que me empujen. Mi nombre es Clifford, Helen Clifford. Soy una huésped nueva. Yo soy Roy Rogers. Oh, el famoso investigador de fronteras. Bueno, yo... A propósito, dígame, ¿dónde estaba esta tarde? Le necesitamos. ¿Qué ocurrió? Un bandido enmascarado nos atacó y no había ni un alma alrededor para protegernos. Ni siquiera un investigador de fronteras. Lo siento, señorita Clifford, pero no puedo estar en todas partes. Evidentemente no. A propósito, tengo entendido que hay bastantes problemas por aquí que, bueno, que la gente no ha sido capaz de solucionar. Asesinatos, tiroteos, cosas de ese tipo. Estamos investigando. ¿De verdad? ¿Sabe? Es una pena que Lee Madison no haya aparecido. Podría haberles ayudado. Creo que nos las arreglaremos sin la ayuda del señor Madison. ¿Sabe? Debería leer su libro. Asesinato en la frontera. ¿Ha oído hablar de él? Tal vez le dé soluciones. ¿Qué puede saber un escritorzuelo como Lee Madison sobre nada? Además, aquí tenemos nuestras propias ideas. Disculpe. Debería ir a la mina. Uno de los centinelas de Rogers estaba merodeando. ¿Ha averiguado algo? No lo sé. Thank you.
es él. ¿Qué haces espiando por aquí? No hablará. Ya le hemos dado una paliza. ¿Dónde está su caballo? Lo soltamos al otro lado de la frontera. ¿Y qué hay de Roberts? Ya debería estar aquí. Vamos, vendrá con nosotros. Vamos, tal vez te apetezca ver lo que estamos haciendo. ¿Esto no forma parte de la mina Monarch, señor? Así es. Tus antepasados españoles sabían cómo excavar una mina. Y nosotros sabemos cómo utilizarla. Cuando excavaron la mina San Angelo, no esperarían que la usáramos 200 años después. Estamos sacando más plata de México que ellos. Está aquí al lado. Sigue adelante. Ha dicho que sigas adelante. Vamos. ¿Algún problema? En absoluto. Vamos a mover este mumu. Mumu, ¿no es eso una palabra en español? Sí, significa plomo. ¿Plomo? ¿Quién querría plomo? Nadie. ¿Quién podría sospechar que alguien pasa plomo de contrabando por la frontera? Solo un imbécil. Es una buena idea. Vaya, plata pura. Sí, de la mina Monarch a través de la vieja y olvidada mina San Angelo. Así que has leído en el almanaque que la plata es más barata a un lado de la frontera que al otro. Lo que la gente no sabe no puede hacerle daño. La gente necesita plata y yo puedo conseguírsela. Si creen que sale de la Monarch, ¿qué más da? Rogers podría llamarlo contrabando, pero yo lo llamo un buen negocio. Coged eso y llevadlo a la caja fuerte. Yo voy a volver al hotel. De acuerdo, jefe. Hola, Cookie. ¿Dónde has estado? ¿Metido en la cocina? He estado siguiendo a Gridley. ¿Ha habido suerte? Bueno, no mucha. Le seguí hasta la mina. Roy, hemos estado ensayando una canción escrita por Lee Madison. Fíjate en esto. ¿Lee Madison? Me encanta el oeste. Oh, no es precioso. ¿No es ya bastante horrible que escriba libros? ¿Puedo ver eso, por favor? ¿Cómo de cursi puede llegar a ser? ¿Querría cantarla con nosotros? Bueno, tal vez lo haga si no molesta demasiado al señor Rogers. No se preocupe por mí. Está en mí. ¿Cuál es su clave preferida? Sol. ¡Clave de sol, muchachos! Amigos, ¿pueden prestarme atención un momento? En honor de Lee Madison, que no está aquí, la señorita Clifford va a cantar para ustedes una de sus canciones. The heavenly, heavenly west. In the very heart of me, it's so much a part of me, and I ever shall return to this land for which I yearn. Esto parece molestar al señor Rogers, así que tal vez será mejor que lo hagamos a su manera. Un poco más rápido, por favor. I love the west, the heavenly, heavenly west, where the skies are bluer and the gals are truer, where the grass is greener and the varmints meaner, where life is rougher and the men are tougher. That's why I love the West. And I love the range. Oh, give me the range for a change, where
The wind keeps blowing and the cactus growing where the sun keeps shining and the gals are pining where the light is lighter and the boys are brighter. That's why I love the world where the hero, strong and silent, keeps the little gal from harm. Fighting 20,000 Indians or paying off the mortgage on the farm, yes, I love the West, for everything's best in the West, where the days are hotter and the nights are colder, where the young are younger and the older, older where the high is higher and the wet is wetter, where the dry is drier and the best is better, where a man's a man and a rootin' tootin' come of the rain and come of the rain. Annie Oakley, será mejor que tenga cuidado. Ah, fíjate, Roy, ha dado en el blanco. ¿Tiene licencia de caza? Roy. ¿Sí, padre? Uno de nuestros centinelas ha desaparecido. Es Ignacio. Hemos encontrado su caballo. ¿Dónde lo habéis encontrado? En el lado mexicano de la frontera. Necesitamos vuestra ayuda. ¿Habéis oído eso? Bob, tú llévate a algunos de los hombres. Tim, tú llévate el resto. Venga con nosotros. Bueno, Gridley, ¿usted viene? ¿Por qué? Usted es el investigador de fronteras. Pensaba que podría servirnos de ayuda. No estará insinuando que yo sé algo sobre esto, Rogers. Puede tomárselo como quiera. Suponga que me lo tomo como algo personal. A mí me parece bien. Roy, por favor, tenemos cosas más importantes que hacer. Yo puedo responder por él, Roy. Estaba en la mina. Así es, Sheriff. No siguió. ¿Recuerda? Buenos días, padre. Buenos días. ¿Alguna noticia? Lo siento, padre, pero hemos buscado por todas partes. Esto es terrible. Ha caído un gran mal sobre San Angelo. Pero debéis de estar cansados. Habéis cabalgado toda la noche. Desde luego que sí, padre. Entrad y descansad un poco. Gracias, padre, pero el sheriff y yo tenemos que buscar en un lugar más antes de descansar. Demos de beber a los caballos, Cookie. Estoy cansado. Yo también. ¿A dónde vamos? A la mina Monarch. ¿A la mina Monarch? Claro. Roy, ya sabes cómo se las gastan allí arriba. ¿Por qué no vamos antes al pueblo y conseguimos una orden de registro? No tenemos tiempo. Oh. Quizás sea un buen momento para echar un vistazo. Está demasiado tranquilo, no me gusta. Vamos a esconder los caballos. De broma, Roy. Bienvenido a la mina Monarch, Rogers. ¿Dónde está Gridley? Ha ido al pueblo a comprar lechuga para el canario. Subid a la colina. Muy bien, muchachos, ya podéis salir. Me alegro de que haya venido, Rogers.
justo a tiempo para el picnic. ¿No, muchachos? Sí, por supuesto. Le advertí que no entrara sin permiso. ¿Dónde está su orden de registro? Estaba... Te dije que deberíamos haber conseguido una, Roy. No nos gustaría que os dispararais, chicos. Caballeros, el primer espectáculo será una exhibición del varonil arte de la defensa personal. Si alguien le pone una mano encima a Rogers, os juro que conseguiré una orden de arresto por agresión con lesiones. Eso es lo que haré. Mike solo va a defenderse. ¿No es así? Claro. ¡Tú! ¡Levántate, Roy! ¡Vamos, Roy! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, hijo! ¿Qué te pasa? Esto acaba de empezar. ¡Vamos! ¡Levántate, Roy! ¡Yo no puedo ayudarte, hijo! ¡Levántate! ¡Vamos, hijo! ¡Levántate! ¡Levántate de ahí! Sujetadle un momento. ¡Serpiente asquerosa! Traed sus caballos. Dejadle ir. Yo me encargaré de todos vosotros. ¡Venga, vamos! Cálmese, sheriff. ¡Pequeño! ¡Soltadme! Tranquilos, muchachos. No queremos hacer daño al sheriff. No sería legal. La próxima vez traiga una orden de registro. No te preocupes. Ahora fuera de aquí. Ahora que hemos limpiado nuestros revólveres, estaremos igualados, Roy. Volvamos a la mina. Eso no nos ayudará a averiguar nada, Cookie. Algo está pasando en la Monarch y no quieren que nadie lo descubra. Las únicas pistas que tenemos son los asesinatos. No podemos demostrar que sean asesinatos. Lo demostraremos. ¿Qué ocurre, Trigger? No me extraña que coge. Se le ha clavado una roca en algún lugar. Oye, ¿no es Mena? Desde luego que sí. Debió de clavársela en el pozo de la mina en el que escondimos los caballos. Lo guardaremos. Parece que Trigger es más listo que nosotros. ¡Hola!
Vaya, muchachos, tienen el aspecto de acabar de jugar un violento partido de fútbol. ¿Aquí juegan? Oh, claro que jugamos. Pero las reglas son diferentes. Ah, a propósito, soy Lionel Bates, de Bates, Bates y Johnson, abogados de Londres, Inglaterra. Yo soy Roy Rogers. ¿Cómo está usted, señor? Yo soy forastero aquí. Nunca lo habría imaginado. ¿Eh? Este es el sheriff Bullfincher. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, señor? Sheriff Bullfincher, usted es el hombre que andaba buscando. Estoy intentando encontrar a alguien en esta zona. Bueno, si está por aquí, le conoceré. ¿Cómo se llama? Lancaster. George Wallingford Lancaster. ¿Le persigue la ley? Bueno, llevamos años intentando buscarle a través de Scotland Yard. ¿Scotland Yard? Y de investigadores privados de América. ¿Investigadores privados de América? Oh, bueno, me parece recordar a alguien con ese nombre que estuvo aquí hace mucho tiempo. Se mezcló con malas compañías y desde entonces no he sabido nada de él. Bueno, si ese es el hombre, le encontraremos. ¿Lo harán? Por supuesto. Bien, muchas gracias. Oh, hay una cosa más. Me pregunto si serían tan amables de reunirse conmigo dentro de un rato en una importante conferencia. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí estoy para entregar la propiedad. ¿Significa eso que el rancho tendrá un nuevo propietario? Indudablemente. Sin embargo, no puedo decirles quién es el dueño ni cuáles serán sus planes para el rancho. ¿Y si no es razonable? Suponga que nos negamos a marcharnos. Bueno, lo siento, pero eso no es asunto mío. Sin embargo, haré todo lo posible para que no pasen ustedes excesivas privaciones. Oh, hay una cosa más. Si alguno de ustedes conoce el paradero de un tal George Wallingford Lancaster, que haga el favor de hacérmelo saber. Verán, está en esta parte del país y debe de vivir en algún lugar cercano. ¿Le ocurre algo a su garganta? He sentido algo apretando mi cuello. Bueno, creo que esto es todo. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Por mi parte, quisiera preguntarle algunos aspectos que me preocupan. Si tiene momento, es una lástima que yo no estuviera en la mina, Rogers. Al parecer, mis hombres fueron un poco duros. Sí, y la próxima vez será más duro, Grindy. Y espero que esté usted allí. ¿No habéis encontrado ningún rastro del centinela desaparecido? Ningún rastro en absoluto. Simplemente ha desaparecido. Vamos, baja. Es un truco que le he enseñado. Cookie, ¿crees que el desaparecido George Wallingford Lancaster tiene algo que ver con este caso? Bueno, podría tenerlo. ¿Por qué iba a tenerlo? ¿Por qué me estás haciendo todas estas preguntas? Sí, ¿por qué, Helen? Oh, hola, Roy. Bueno, me pareció bastante interesante y... Bueno, chicos, creo que me voy a ir. Os veré más tarde. Puede irse si quiere, pero aquí tengo algo que también es interesante. Tal vez quiere oírlo. Es un informe sobre la mena que se clavó Trigger en la mina Monarch. Dice que contiene un poco de plomo no comercial y un pequeño rastro de plata. Es muy extraño. La plata encontrada en el cuerpo era casi pura. Podría haber sido una trampa. Gracias. Es usted muy rápida. Lo intento. Hola a todos. Hola, muchachos. Hola. Queremos hablar con Cookie sobre sus perros. Alguien tendría que hablar con él sobre eso. Los necesito para la caza del zorro. ¿La caza del zorro? Sí, para el señor Bates, la caza del zorro inglesa. Queremos hacerle feliz si podemos. Ha prometido hacer todo lo posible para ayudarnos con el nuevo dueño. Sí, organizaremos la caza a primera hora de la mañana. Todo el mundo está invitado. ¿Qué hay de los perros, Cookie? ¿Eh? Oh, bueno. ¿Cómo es el zorro de grande? Bueno, todavía no lo sabemos. Antes tenemos que cazarlo. Gracias, Cookie. Sí. Venga, muchachos, gracias. Vamos. Está bien, chicos. Adiós, muchachos. Vamos, chicos, vamos. Eso es. Oh, tened cuidado con el pequeño. Una caza del zorro para el señor Bates. Oh, el señor Bates. Yo no puedo ir a ninguna caza del zorro. Tengo que largarme. Sí que puedes ir a la caza del zorro. No, no puedo ir a la caza del zorro. Sí que puedes, señor George Wallington Lancaster. Shh, ¡Roy! No me llames así. No digas eso. Iré a la caza del zorro. Incluso seré el zorro, pero no vuelvas a decir eso. Shh. Buenos días. Buenos días.
Oh, no, Roy. Cookie. Alguno de los... Oh, bienvenido, señor Rogers. Buenos días, Sheriff. Sheriff, ¿vamos a echar un vistazo a los perros? ¿Eh? Oh, sí, pero será mejor que me deje ir a mí primero. Podría asustar a los perros vestido así. Vamos, Roy. Iré dentro de un minuto, Cookie. Quiero averiguar si 2 + 2 siguen siendo 4. Oh, de acuerdo. Bien, hasta luego, señor Rogers. Roy. Roy. Tengo que decirle una cosa. Tiene que ir a la caza del zorro de esta mañana. ¿Por qué? Porque estoy segura de que el señor Bates corre un gran peligro. Oh, ¿ha estado releyendo Asesinato en la Frontera? Tal vez debería leerlo usted también. Señorita, ¿algún mensaje de Madison? Todavía no, señor Rogers. Estoy un poco preocupado. Será mejor que llame al cuartel general de mi parte. Hablaré desde aquí. Claro. Operadora, larga distancia, por favor. Tardará un minuto. Hotel San Angelo. Llamo de la oficina del capitán Moffat para Roy Rogers. Un momento, por favor. Casualmente, señor Rogers, le llaman del cuartel general. Qué coincidencia. Pásemelo. Diga. Le habla la secretaria del capitán Moffat. El capitán no está aquí ahora, pero me ha pedido que le diga que Lee Madison no podrá ir a San Angelo. ¿Qué es lo que ha pasado? Está enferma. Quiero decir, su madre está enferma. No creo que esté diciéndome la verdad, señorita, como se llame. Suena como alguien que necesita unos buenos azotes. ¿Qué? Bien, desde luego no es usted el que va a dármelos. Y además, creo que es usted el hombre más grosero que he conocido en mi vida. Yo creo que usted es la chica más entrometida. Debería ser un poco más respetuosa con los demás. Yo respeto a la gente cuando merece respeto y desde luego usted no lo merece. De todas maneras, la próxima vez que me llamen del cuartel general, asegúrese de no estar usted al otro lado de la línea, porque no quiero volver a hablar con usted. Hola, señorita Madison. ¡Oh, usted! Me ha engañado deliberadamente. Uh-huh. Y ha funcionado. Bueno, ¿qué tal si me da una explicación? Averigüé lo que pensaba usted sobre Lee Madison y sus libros el día que llegué aquí. Y además, alguien me atacó con una pistola. Bueno, supongo que estamos en paz. Helen. Está bien, Robin Hood. ¿Qué es eso? Es solo una antigua tradición británica. Oh, muchachos, este es el señor Bates. Ha venido hasta aquí desde Inglaterra para la caza del zorro. Quiero que le llevéis tras la pista y hagáis que se lo pase bien. Este es un grupo de perros muy extraño. ¿Saben seguir un rastro? ¿Qué? Ya sabe, un olor. Oh, solo el pequeño. ¿Qué es eso? Oh, es una silla de montar inglesa. ¿Por qué no la han terminado? ¿Dónde está el resto? Es el tipo de silla que podría montar George Wallingford Lancaster. Oh, ¿lo haría? Desde luego. Cookie. Hemos decidido que tú lleves el rastro. Vamos, quiero que conozcas a alguien. Cookie, te presento a Luis. ¿Es esto con lo que tengo que llevar el rastro? ¡Caramba! ¿Puede repetir eso? ¡Vamos! Vamos a salir enseguida. Asegúrese de darnos bastante ventaja. Y antes de venir, tocad esto. Así. Recordad, muchachos, solo estamos bromeando. ¡Vamos! Es extraño, ¿verdad? De aquí debería salir música. See, but I like to get up early in the morning. There is such a lot of things to do. To watch the sun come stealing over misty hills revealing tiny diamonds sparkling on the dew. It's great just to be living come the dawning. Everything is clean and bright and new. Gee, but I like to get up early in the morning so I can spend a longer day with you. Gee,
Vaya, es muy agradable levantarse a esta hora del día. Desde luego que lo es. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no lo sabéis? You see the dawn a-breaking to the sound of earth awaken with the rooster there to take his cue. Tranquilo, su Rogers no terminará. Everything is clean and dry and new. Gee, but I like to get up early in the morning so I can spend a longer day with you. Gee, but I hate to get up early in the morning. I would rather sleep the whole day through. Oh, vamos, Luis. ¿No te imaginas el gorro tan bonito que harías? Esto es una tontería. El sheriff teniendo que llevar encima al cebo. Buenos días. Buenos días. ¿Le importa que vaya con ustedes? ¿Por qué iba a importarme? Es la partida del señor Bates. Lo sé. ¿Has oído eso? ¡Ya está! ¡Ahí vienen! Había conocido a un mapache que estuviera emparentado con una mula. ¡Vamos! 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 Ve tú por delante, yo me voy a quedar atrás. Muchachos, recordad, solo estoy bromeando. No te preocupes, Luis, no dejaré que te cojan. ¡Socorro! ¡Socorro!
pasado a tu silla? ¿Dónde está Bates? Sí, ¿dónde está Bates? No lo sé, estaba justo no detrás de mí. Ahí viene. Me tenía preocupado. Estábamos preocupados por nuestro huésped de honor. Pensábamos que se había perdido. Parece que le ha pasado algo. ¿Está mal herido? No lo sé. Echaos hacia atrás y dadle aire, muchachos. Carl, hay un arroyo en ese cañón. Trae un poco de agua, por favor. Parece un golpe de revólver. Podría haber sido una rama. Yo no lo creo. ¿Quién querría matar al señor Bates? Tiene mucho donde elegir, señorita. Nuestros amigos de la frontera, o los muchachos del hotel, o incluso yo mismo podría. Cualquiera que consiguiera algo eliminándolo. Pat, si no está muerto, ¿crees que ese golpe en la cabeza le hará perder la memoria? Caramba. Mi cabeza. Mirad, está abriendo los ojos. Será capaz de recordarlo todo. Eso es lo que me temía. Roy, voy a marcharme esta noche. Ese señor Bates podría averiguar quién soy en cualquier momento. Espera un momento, Cookie. No puedes escaparte ahora cuando más te necesito. Por lo que respecta a Bates, estoy de tu lado y creo que él atenderá razones. Aún así, me gustaría que se fuera. A alguien más también le gustaría. ¿A quién te refieres? A quien intentó matarle. Me pregunto quién pudo ser. Ya oíste a Gridley. Nombró a los sospechosos. Y uno podría ser tú. Tu motivo es mayor que el de ellos. ¿Yo? Roy, no lo dices en serio. ¡Oh! ¡Mi estómago! Aquí está la plata que encontramos junto al muchacho asesinado. Es casi pura. Lee tenía razón, era una trampa. Esta es la mena auténtica de la Monarch. No habría plata en una tonelada ni para pagar una de sus facturas. Me pregunto de dónde sacaron esto. Creo que lo consiguieron al otro lado de la frontera, es más barata. ¿Contrabando? No podrían hacer eso sin ser atrapados. Vigilamos la frontera como halcones. Oye, Cookie, ¿no me dijiste que había una vieja mina española al otro lado de la frontera? Oh, los ancianos de San Angelo hablan de ella, pero nadie sabe dónde está. Conozco a un anciano que podría saberlo. Vamos. Anno Domini 1751. Eso fue hace mucho tiempo. Eso es antes de que yo llegara aquí. Aquí hay algo extraño escrito. ¿Surgentes o hombre? Oh. Eso podría significar algo. Tal vez sea lo que estamos buscando. Surgentes o hombre. Cuando el sol se levante, la sombra de mis brazos y el pilar de mi fuerza señalarán lo que Dios hizo y de dónde vienen las campanas de San Angelo. Es precioso. ¿Pero qué significa? La sombra de mis brazos y el pilar de mi fuerza. Brazos y un pilar. Eso debe de ser una cruz. Cookie, ¿sabes dónde hay una cruz por aquí? ¡Claro! ¡En lo alto de la iglesia! No, en las colinas, cerca de la frontera, donde podría estar la mina. Ahora no, Roy, pero hace muchos años había un viejo santuario al que la gente acudía a rezar a Santa Guadalupe en Semana Santa. Claro, padre, ya me acuerdo, en su lado de la frontera, cerca de aquí. Cookie, intentemos encontrarla. Tengo una idea. Gracias, padre. Aquí es. Lo recuerdo. Aquí es donde veníamos a hacer los oficios del amanecer cuando yo era un niño. ¿Cuánto medía la cruz? Oh, vaya, no me acuerdo, Roy. Bueno, yo diría que con una base de este tamaño tendría unos 8 o 10 pies de alto. ¿Qué fue lo que dijo el sacerdote? Cuando el sol se levante, la sombra de mis brazos... El sol sale por allí. Debería arrojar una sombra en esa dirección. ¿No está la frontera en esas colinas rojas? Va exactamente por encima de ellas. La mina Monarch también está por ahí. Justo al otro lado de esa colina. Si la vieja mina San Angelo estuviera por ahí, me parece que veríamos unas ruinas o algo así. Bueno, después de todos estos años, la lluvia habrá arrastrado todos los restos. La gente los ha buscado. Debe de ser en esa dirección. Echemos un vistazo.
podría estar haciendo un automóvil por aquí? Podría tratarse de contrabando de plata. También podrían ser turistas. Ahora no pareces Lee Madison. ¿Crees que puedes rastrear esto, Kit Carson? ¿A caballo o a pie? Parece que se pararon aquí. Sí. Me pregunto para qué. Sí, no conozco a nadie que aparcar aquí estando la frontera allí. Aquí no hay nada que podamos hacer. ¡Roy! Cookie, voy a coger la linterna de mis alforjas. Ajá. Roy, si esta es la mina de San Angelo, tu presentimiento era correcto. Sí. Date prisa, Cookie. Señorita Madison. El centinela ha desaparecido. ¡Esos sucios canallas! Tiene razón, Cookie. No llego aquí solo. Ahora tenemos que dejarle. El cura se ocupará de él más tarde. ¡Esto está hueco! Esto no es un viejo hierro mexicano. Son tornillos de acero. Debe de haber una puerta. Esto está suelto. Echaos atrás, voy a utilizar todo mi peso. ¡Rayos! Escuchad, una vez escribí un libro en el que... ¿Lo veis? No es un túnel viejo, es nuevo. ¿A dónde conduce, Roy? A la mina Monarch. Vuelve al hotel y trae a los muchachos. Quizá necesitemos ayuda. Llévate a Trigger, date prisa. Está bien, pero tened cuidado. No se preocupe, yo estaré con él. ¡Roy, qué te parece! Parece que Rogers tiene problemas. Algo va mal. ¡Vamos! ¡Eh!
¿Es esa manera de tratar a una dama? La cogí saliendo de la vieja mina española. ¿La mina? Sí, Rogers y el sheriff siguen allí. Di a los chicos que bloqueen la entrada. Envíe a alguien que vigile a la señorita Madison. Bien. Siéntese. ¿Cómo encontraron la mina? Buscando. No se haga la graciosa. Simplemente responda a mis preguntas. ¿La conoce alguien más? Antes de que hayamos terminado, señorita Madison estará hablando como una cotorra. ¿Me ha mandado a llamar, Gridley? Sí, esta es la señorita entrometida Madison. Vigílala. Claro, será un placer. La salida. Bien, será mejor que los encontremos. Es un pozo. Si volvemos a la mina, tal vez podamos hacerles frente. Vamos. Listos en un minuto, esperarán su señal. Sabía que era demasiado guapo y joven para morir. Vamos a coger a Gridley. Vamos, muévase. Tenemos que salir de aquí. La llevaremos con nosotros. Está bien, ten cuidado. Salga por esa ventana. Está bien. Parece que han ahuecado el ala. Aquí hay uno que no ha podido escapar. ¡Roy!
¡Oh! ¡Viejo amigo! Nos preocupamos mucho cuando Trigger llegó solo. ¿No estaba Lee con él? Caramba, no, Roy. ¿Qué le ha pasado? Debió de estar aquí. Este es su sombrero. Ven aquí, muchacho. Muy bien, ve a buscarla. Atadlos a todos y llevadlos a la ciudad. ¡Vuelve aquí! ¡Vamos, Trump! ¡Vamos! ¿Quieres que te hagan daño? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se lo advierto, Rogers! ¡No nos siga! Lee, odio tener que hacer esto, pero es lo que dice en tu libro. ¡Está bien, Roy! ¡Adelante! ¡Roy, estás loco! ¡Suelta a los perros! ¡Oh, Roy! ¡Te he dicho que los sueltes! ¡Id a por ellos! ¡Vamos, chicos! ¡Id a por ellos! ¡A por ellos! ¡Roy! ¡Podríamos haberla escogido sin hacer eso! ¡No vas a dejarla sola, ¿verdad? ¡Pues yo no! ¡Llama a los perros! Dadme vuestros cinturones y lo haré. Vamos, chico. Vamos, chico. Muy bien, bajad y seguid con las manos en alto. Quédate donde estás. He dicho que te quedes donde estás. ¡Ah!
Levántate. Esto acaba de empezar. ¡Así se hace, Roy! ¡Dale! ¡Dale una vez de mi parte, Roy! ¡Oh, no! ¡No escaparás! ¿Estás bien, Roy? Sí. ¿Y tú? Ah, ¡está bien! ¡Fallaste por una milla, Roy! ¡Fue un buen truco! Lo entendiste muy rápido, Lee. Gracias por la ayuda. Me alegro mucho de que por fin leyeras Asesinato en la Frontera, página 77. ¿Te alegras? Yo me alegro de que lo escribieras. ¡Vamos! Muchachos, encontraréis a Gridley en esa roca. Será mejor que vayáis a por él. Vaya, Rogers, qué emocionante. ¿Así que atraparon a su hombre? Sí, le atrapamos, desde luego. Enciérrales por mí, ¿quieres? Tengo que irme. Adiós, señor Bates. Y ahí está su hombre, señor Bates. ¡Roy! Esa es la jugada más sucia y traicionera que jamás he visto. Pensaba que eras mi amigo. Y yo pensaba que tú eras mi amigo. Pero eres Josh Wallingford Lancaster, buscado por Scotland Yard. ¿Cómo ha dicho? Ahí está. No se mueva, le estoy apuntando. Pero el rancho es todo suyo. ¿Qué pasa con Scotland Yard y el ganado? Todo era suyo. Usted es el único heredero de la propiedad. ¿Y nadie tiene que marcharse del rancho? No, a menos que usted lo diga. Es todo suyo. ¿Mío? Sí. Yo acepto. Venga, vámonos de aquí. ¡Cierra la boca! Resistirse a un conde. Bueno, señor Madison, ¿ha captado suficiente color local? Suficiente para la mejor historia que jamás he escrito. Voy a titularla Las campanas de San Angelo. Nunca adivinarías de qué trata. Del conde de Lancaster, naturalmente. ¡Quieto o te cambiaré por un bulldog inglés!